next level. Amigo, bienvenidos a un episodio más de Horas Vivientes. Yo soy Jorge. Yo soy Denise. Y hoy estamos en el mercado municipal de Sao Paulo, también conocido como Mercadão. Este mercado es uno de los puntos que tienes que venir si vienes a Sao Paulo. No solamente vas a poder comprar frutas de muy buena calidad, dátiles, quesos, aceitunas, calabazas. También vas a encontrar maravillosos restaurantes y el famoso sándwich de mortadela. Dicen que es legendario, que son como 20 centímetros de mortadela, que básicamente mortadela con pan, no pan con mortadela. A pesar de tener un tiempo aquí viviendo, nunca hemos probado el pan con mortadela, así que acompáñanos. ¡Y es hora de comerlo! Ah, ¿Pitahaya? ¡Ay! ¡No! ¡Ay, no! ¡Perdón! Brigada, brigada. Dátiles con fresa. ¿Se comen los dos? Dátiles con fresa. Todo de uno. Está muy bueno. Mira. Son demasiado perfectas. Vamos a poner en el centro de fresa. Mira estas piñas, qué lindas. Ay, qué lindas. Wow, este de aquí se llama jabuticaba. Parece açaí. El açaí es pequeño, ¿no? Creo que sí. Pero estas crecen en un tronco, ¿sabes? Como un tronco así bien pegadito en un árbol. Oye, quiero. No sé si aceptar o no. Estás sin miedo, ¿no? ¿Sí? No sé. ¿Qué nomi? ¿Cuál nomi hizo? Eso. Parece un ojo. Ah, ese es muy bueno. He leído sobre esto en mis clases de portugués. Dátil. Dátil. Eso no hay en Perú, creo, ¿no? Sí. ¿Sí hay? Yo no conozco. Ay, qué lindo te ves, George. Parece un ojito. Sí, solo no sé cómo comerlo. ¿Cuál es el nomi te hizo? Esa es lixia da malasia, rambután. Ah, lixia da malasia, rambután. ¿Qué es? ¿Todo junto? ¿Todo junto? Débora con morango. Pues está bien. Obrigado. Salud, salud. Chin, chin. ¿Está? Uy. Obrigada. Pude ver su chirimoya. Chirimoya, hace tiempo que no como chirimoya. ¿Cuál es la chirimoya? Yes. Que mistura la chirimoya. Atemoya mismo. Atemoya, chirimoya. Yo también quiero salir comiendo aquí en el video. Y después mi papá dice que no como, ¿no? Mira, mira, mira. Con limón. Ah, super limón, a ver. Obrigada. Quiser deixar guardado, simulado, tudo pra viagem, colocar até o guardado. Ui, agora chegou a hora de dizer que não vai comprar. Tchan, tchan. Obrigada, Lucas. Obrigado. Bom dia, amigão. Tem alguma que você está procurando especial? Estou procurando ela, ela. Como que vocês estão procurando? Não, estamos conhecendo. Vamos comprar umas frutas diferentes, pô. Montar um mix. Peraí, peraí. Oye, Denise, una dica que tienen que tener en cuenta para cuando vengan al mercado municipal. Ustedes ya han podido comprobar que aquí las frutas son bien bonitas y son súper ricas, son muy jugosas. Pero tengan en cuenta que les van a ofrecer muchas frutas y ahí les van a decir para que compren. Ese mix de frutas,
esas pitahayas que te han hecho probar para el camino. Pero el mercado municipal no es el lugar más barato para hacer tus compras. Igual no tiene nada de malo que compres un par de frutitos aquí. A mí me pasó una vez que vine con un amigo y a veces te ven turista y pues te pueden intentar vender cosas que van a salir al final muy caras. Así que igual recuerda que tú puedes regatear los precios, que siempre puedes negociar con ellos. Así que si te dicen 50 reales, intenta negociar si es que quieres comprar. Sí, ya sabes. Mira que me va a tocar. Pero solamente es excepción. A ver, a ver. Esa cucha de mortadela. Estamos cerca. Miren esos vitrales. ¿Ah? Wow, lindo. Jamón serrano, qué rico. Jamón serrano. Ay, ay, ay. Qué hambre. Con eso te olvidas que el verano está cerca. Ay, 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 cosa la espumada. Ay, 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 es un todo italiano. Mira esta. Ay, 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 salió. Ah, no, eso sí te olió. Hey, Miguel. Uy, salami. Hermoso. Oi. Pode provar lá a linguiça lá, por favor? Pode. Se vai gostar demais, hein, Miguel? Advertido. Obrigado. Obrigado. Tripa seca bovina. ¿Para qué se usará eso? ¿Para esas salchichas? 80 metros. Tripa seca. Déjame sabor. Oye, tripa seca. Bueno, y creo que es hora de llegar al momento que tanto estábamos esperando. ¡Sí! ¡Cadé mi mortadela! ¡Cadé ese sándwich de mortadela gigante! ¡Ah, por ese sándwich! ¡Sí! ¡Me se quiero comer! Hemos elegido este restaurante que se llama Bar Domané, que está allí. El sándwich más famoso del Mercado Desde 1933, o sea, desde que abrió este mercado. Ah, sí, ¿no? Esto lo vamos a pedir. Este. ¡Tarán! El original. El best seller. El best seller. ¿Cuál es el best? Perugias. No se quedan cortos, señores. Ay, ay, ay. Hay que entrenar. Cuéntanos, ¿qué cosa tiene ese original, Denise? Tiene 300 gramos de carne, 300 gramos de mortadela, 300, casi medio kilo. Oh. Wow, amigos. Esto, no sé cómo voy a hacer para comer esto. ¿Cómo que lo comparamos? Mira, mire. Casi es gigante. Mira el tamaño de esto. ¿Y tú sabes por qué sirven el pan así? ¿Por qué le ponen 350 gramos de mortadela? ¿Por qué? Porque una vez hubo un cliente que se quejaba de que tenía poca mortadela en su pan.
Así que un día los dueños hicieron, jugaron una broma y hicieron un sándwich así. Pero la broma tuvo tanta acogida que los dueños salieron hasta en el periódico y comenzaron a poner en su cardápio, o sea, en su carta, ese tipo de sándwiches. Chin chin, chin chin. Chin chin. A ver, intenta comer todo un solo bocado. Ya. Uno, dos, tres. No sabía que tú venías con jugo. Muy grande. Pero una dica es que vengan con alguien más y compartan un pan de mortadela, un sándwich de mortadela es suficiente para dos personas. Sí, y eso, ¿ah? Para tres me atrevería a decir. Cuando vayan a un restaurante, pregunten por el Cajo Chefi. El Cajo Chefi es el plato más pedido. Por ejemplo, el Cajo Chefi de el Bardo Mané es el sándwich de mortadela. Mira, hay llaveros de mortadela, sí, ahora de cochinita. ¿Dónde? ¿Están ahí? ¿Me escuchan? Amigos, y en el mercado no solamente pueden encontrar sándwich con mortadela. No, en el segundo piso pueden encontrar una gran variedad gastronómica. Así que no olviden de darle una chequeada aquí para que puedan encontrar lo que más les gusta. Y si no tienen hambre, siempre pueden venir a tomar una cervecita. Bueno amigos, barriga llena, corazón contento. Y después de ese sándwich de 300 gramos de mortadela, ya estoy... Ahora toca la siesta ya. Mi corazón está más que contento. Yo tengo que irme a dormir. Coméntanos aquí abajito qué cosa quieres seguir conociendo de Brasil para que nosotros se lo podamos mostrar. Y no olvides de suscribirte. No. Y de compartirlo. Suscríbete. Compártelo. Escríbenos. Chao. Amigo, la mejor manera de llegar al mercado municipal es bajándote o yendo a la estación San Bento. San Bento. ¿Qué es? Línea azul. Azul. Un saludo a Cristian Castro.